Y bien, vamos a continuar entonces con la 36ª sesión ordinaria de fecha 18. Vigésima séptima. O trigésima séptima. Bien, 37ª, ya. Sesión ordinaria. Dejamos exenta entonces la acta de la 36ª sesión ordinaria. Justamente. Bien, tenemos un punto, una cuenta de presidente en relación al listado de patentes de alcohol existentes en la comuna de Valparaíso. Esto iba a ser presentado en la Comisión de Régimen Interno por las excusas que dimos anteriormente. Hoy día, en este consejo, invitamos al jefe encargado, don José Luis Carrasco Balmaceda, jefe de la sección de patente, para que nos entregue el informe correspondiente a este listado de patentes de alcohol. Le damos la palabra entonces. Lo recibimos en este Consejo Municipal. A don José Luis Carrasco, por favor. Ya. Gracias, presidente. Señores concejales, sí. Al igual que en periodos anteriores, y atendiendo a lo que establece el artículo 65, letra ñ, de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695, establece que el alcalde requerirá el acuerdo del Consejo, entre otras cosas, para lo que nos atañe en este momento, que es renovar las patentes de alcoholes. La cantidad de patentes de alcoholes que hay en este momento en la comuna de Valparaíso es de 1.104, diferencia en 326 depósitos de bebida alcohólica. Sí, está permitido. Aquí voy a exponerlo. 10 residenciales, 300 restaurantes, 34 cabarets, 5 peñas folclóricas, 48 bares, 234 expendios de cerveza, 6 minimercados, 2 hoteles de turismo, 10 restaurantes de turismo, 20 distribuidoras de vinos y licores, 2 agencias de viñas, 12 clubes sociales, 5 salones de té, 31 salones de baile o discotecas, 28 supermercados y 5 salones de música en vivo. En lo referente a las patentes de alcohol limitadas, tomando en consideración lo señalado en el acuerdo de este mismo Consejo en el año 2018, además de la resolución exenta 2661 del Intendente Regional de 9 de marzo del 2018, se fijó por 3 años el número para la Comuna de Valparaíso de patentes de alcohol limitada en 494. Esto es 183 depósitos de bebida alcohólica, 85 bares, 211 expendios de cerveza y 15 mini mercados, que es lo que da el 494. Actualmente tenemos, si el fijado de depósito de bebida alcohólica es 183, tenemos 326. Estamos excedidos en 143. En los bares tenemos números fijados 85 y actualmente hay 48. En este caso es al revés, o sea, nos faltarían 37 para completar el número. En cerveza, el número fijado es 211 y actualmente hay 234. O sea, estamos excedidos en 23, que es un número que posiblemente en un par de años vamos a alcanzar. Y en los mini mercados, el número fijado es 15 y tenemos actualmente 6 y la diferencia es 9. Por lo tanto, si bien es cierto el número fijado es 494, el actual es 614, estamos cedidos en este momento 120. Lo que significa que hemos ido rebajando porque hace unos 3 o 4 años estábamos en 300 y fuimos bajando a 200 y ya vamos a 120. Por lo tanto, de aquí a un corto periodo es posiblemente vamos a llegar a la cantidad fijada. La fijada es 494.
Claro. Es por 3 años. Ahora, si bien es cierto, esto es al igual que periodos anteriores en la renovación, la diferencia está en que no ha estado nosotros controlando la Contraloría Regional con respecto a la renovación y al otorgamiento de las patentes de alcoholes. Y ellos han establecido que lo que corresponde en cada renovación, de acuerdo a lo que dice la misma letra Ñ, es que se pide informe a la Junta de Vecinos. Por lo tanto, lo que se propuso aquí, y que posiblemente vamos a tratar después en la comisión, es que a través de la Secretaría Municipal se oficia a todas las juntas de vecinos si tienen algún impedimento o cualquier tipo de circunstancia que amerite la no renovación de alguna patente de alcohol en sus respectivas jurisdicciones. Lo que también proponemos como departamento es que si por cualquier motivo la Junta de Vecinos, después de recibido esta comunicación a través de la Secretaría Municipal, no nos responden, se daría por enterado que no tendrían objeciones. Ahora, si hay alguna que tiene objeciones, eso se plantearía al Consejo y también tienen la facultad de aceptar o no aceptar la renovación de esta patente. Asimismo, con respecto a las patentes de alcoholes, hemos estado en forma periódica nosotros haciendo valer el asunto de la ordenanza de pub, cabaret o similares, y en esta circunstancia corresponde cada 2 años. En este momento hay 38 patentes que son de cabaret, bares y salones de baile y restaurantes de turismo que tienen vencidos los informes de bomberos y de SEC. Por lo tanto, los mandamos a notificar los primeros días de enero y muchos ya se han apersonado, pero han expuesto a algunos que no tienen los medios económicos dadas las circunstancias del país para traer los documentos dentro de los plazos establecidos que nosotros le pusimos como plazo 31 de enero. O sea, le dimos 2 meses completos. Por lo tanto, posiblemente esa va a ser una inquietud que le van a hacer llegar, ¿cierto?, a la asociación del COLE. Eso es más o menos el planteamiento, señor. Encantado, si aquí tengo copia de los dos. Esa es la propuesta entonces para poder, realizar algún tipo de consulta, si es que hubiese de parte de los concejales. De todas maneras, nos quedamos con desarrollar este punto en la Comisión de Régimen Interno. Nosotros habíamos hablado, ¿cierto?, de un manual de procedimiento y eso no se ha llevado a cabo, ya que, por ejemplo, gente o comerciantes, ¿cierto?, que pymes que se inician en el proceso de poder tener una patente, ya sea de carácter comercial o una modificación o un cambio de nombre, el último documento es justamente el de la Junta de Vecinos y eso, ¿cierto?, viene al Consejo Municipal. Por tanto, ahí había un punto que se había quedado pendiente con respecto a este posible manual o hacer cambios, ¿cierto?, que puedan de alguna manera agilizar este tipo de trámite. Hay personas que llevan 3, 4, 5, 6 meses y después se encuentran con la negativa, ¿cierto?, de algunas organizaciones. Por tanto, creo que es un punto a tratar dentro de las próximas comisiones de régimen interno, si así lo estiman conveniente. Damos la palabra entonces, Ruth Cáceres, con respecto a este punto. Yo quisiera preguntar una cosa. Es este tipo de documento, cuando se han hecho comisiones o que se trabaje en un manual de procedimiento, se debería de tomar en cuenta la estadística de cantidad de alcoholismo que hay en la ciudad para así ver realmente la cantidad realmente que se tiene que aprobar. De quizás estemos mucho, porque nosotros sabemos que Valparaíso la lleva en ese tema. Entonces es importante que nosotros seamos rigurosos también en la autorización de las patentes y todo lo que tenga que ver con eso.
Me parece, eso es lo que quiero, que quiero que se tomen en cuenta. ¿Ya? Gracias. Gracias, presidente. Palabras. Sí, yo. A ver, yo creo que aquí lo primero es ver cuál es el mandato legal. Yo la verdad agradezco la presentación y lo felicito por este trabajo de ir reduciendo la cantidad de patentes, que es algo que ya hemos conversado también en reiteradas ocasiones en sesión de Consejo Municipal. Yo creo que aquí, presidente, lo que debiéramos hacer es, primero, respetando el mandato legal, tener claro el número de patentes, si estamos excedidos o no estamos excedidos. Por ende, si la patente que se solicita es aquella de las que son limitadas y estamos excedidos, estamos impedidos de otorgarle o no se debiera dar continuidad a la tramitación. Pero también, en base a lo que señalan respecto de la opinión de la Junta de Vecinos, que si uno revisa también la norma respectiva, la opinión de la Junta de Vecinos no es vinculante. Pero ¿qué es lo que pasa? No solamente 6 meses, hemos visto casos de contribuyentes o de personas que quieren obtener una patente que llevan un año, incluso más de 2 años hemos tenido conocimiento de algunos. Entonces, aquí lo que debiéramos hacer, dentro de la cantidad de papeles que se le solicita al contribuyente para obtener la patente, el primer documento, presidente, debiéramos fijar como normativa interna nuestra, es que sea la opinión de la Junta de Vecinos, porque ¿qué es lo que pasa? Aquí confluye el aspecto técnico con el político. Perfecto, la persona que va a solicitar la patente acredita que está en un lugar determinado, acredita que tiene un contrato de arrendamiento, o que es dueño, la iniciación de actividades, etcétera, todos los documentos que se deben acompañar. Pero llegamos al punto de que cuando llega acá confluye con el punto de vista político, porque si la Junta de Vecinos dice, ¿sabe qué? Nosotros no estamos de acuerdo, hay un acuerdo tácito del Consejo en que eso generalmente se rechaza. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo ese periodo de tramitación? Entonces, lo que queremos evitar es todo ese periodo de incertidumbre, y el primer documento que sea, mire, sabe que usted tiene que traer todo esto, pero la recomendación nuestra es que usted primero vea, vaya a hablar con la Junta de Vecinos, si no está la Junta de Vecinos vigente, podría ser incluso con la UNCO, y con ese documento empezar a solicitar la tramitación. De todo el resto. Ahora, también tenemos que tener cierta flexibilidad en otros temas. ¿Qué es lo que pasa si ingresan los documentos, y esto pasa mucho en la práctica, y se formulan observaciones porque se le olvidó o no se acompañó X documento? Entonces, ahí debiéramos tener cuidado en que las observaciones, cuando se emiten, debieran ser formuladas en base a esa primera revisión, pero esos documentos que se tienen acompañados, no pedir que se acompañen de nuevo, porque mire, sabe que tienen vigencia más de 2, 3 o 6 meses. O sea, los que se acompañaron dentro de plazo debieran tenerse por aprobados y después continuar con todos los faltantes. Y aquí también, y con esto termino, es ver la opción de cómo lo podemos hacer. Y ahí usted, el experto, el indicado, que nos podría decir, bueno, cómo nosotros podemos agilizar internamente en la municipalidad la obtención de patentes. Porque, a ver, aquí hay, vuelvo a la idea de que hay varios elementos que confluyen, pero a veces solamente es una patente comercial, que generalmente la tramitación es mucho más rápida. Y el problema se da cuando entramos a tramitar las patentes de alcohol. En síntesis, presidente, yo creo, uno, ver cómo podemos agilizar el procedimiento; dos, que el primer antecedente que se solicite sea el de la Junta de Vecinos, que si bien no es vinculante, tiene un efecto político importante acá en el Consejo; y tres, que lo primero, antes de solicitar cualquier documento, ver si está dentro de las patentes aquellas que son limitadas; si estamos pasados, no se puede otorgar por mandato legal; y si es aquellas de las que estamos bajo, continuar la tramitación. Eso, presidente. Muy bien. Luis Soto, breve. Sí, brevemente. Oiga, en la línea de mi colega Banner, obviamente cada día se hace más importante la opinión de la Junta de Vecinos, pero además una de las cosas que estábamos trabajando en la Comisión de Seguridad Ciudadana con la Administración era justamente levantar como un mapa georreferencial de las patentes, porque nosotros, cuando llegan los antecedentes acá, solamente diga el caso puntual, pero no logramos tener claridad de qué sucede y cuál es el impacto de un punto más en un barrio determinado. Entonces creo que eso también deberíamos avanzar. Entiendo que Senda
tiene todo ya un trabajo de este mapa a través de un del tema de la seguridad respecto a las patentes de alcohol. Entonces, debiéramos nosotros tratar de avanzar en eso como un elemento complementario. ¿Cómo? Como un elemento complementario, que sea un aporte junto con la opinión de los vecinos para levantar criterio y decisión por parte del Consejo Municipal. Bien, ¿sí? Perdón, el fiscal me dice... dígalo usted mismo. Que el mapa georreferenciado al que aluda el concejal Soto ya existe, está publicado en la intranet municipal y se actualiza semestre a semestre. Entonces es un elemento relevante que se podría tener en cuenta entonces, al momento de votar entonces, el otorgamiento. Entonces, si está ese instrumento actualizado y vigente, debería ser parte de la carpeta de informe por el sector, una foto que se incorpore, y así va a ser mayor elemento de criterio para la toma de decisión del concejal. Entonces, si está, agregar ese documento y un aporte real también para el consejo. Bien, Iván Buscuit. Yo difiero con lo que estamos hablando. Yo creo que lo que debiéramos hacer es limitar el consejo a lo que tiene que aprobar. O sea, nosotros aquí estamos revisando todas las patentes y según yo tengo entendido, Nicolás, no es así, no es lo que mandata la ley. La estamos haciendo de puro cantones. Entonces, de verdad, o sea, las que tengamos que revisar, revisemos, pero no todas. O sea, ¿qué vamos a discutir cuando alguien viene a decir yo quiero instalar un restaurante? ¿Cómo le vaya a decir el restaurante? Adelante, Wander. Tiene que tener permiso automático, ¿para qué vamos a payasear? Entonces, ¿para qué vamos a traer esas patentes si se sabe que las vamos a dar porque es el rubro restaurante? Eso es distinto. Eso es distinto. Pero eso es lo que estoy diciendo. Nosotros debiéramos discutir solo aquellas que son discutibles, no las otras, porque las otras están determinadas de manera administrativa. Entonces, ¿para qué nosotros traemos aquí al Consejo todas las patentes a sabiendas que una parte la tenemos que aprobar igual? O sea, es una cabeza de pescado, es una perdedera de tiempo. Eso debiera ser administrativo y dar curso directo. No tiene por qué pasar por el Consejo. Por eso que usted debiera precisar cuáles son efectivamente las que tienen que pasar por el Consejo y limitarnos estrictamente a aquellas y no más. Presidente, adelante. Tal como expresé en Comisión de Régimen Interno hace unos meses, lo que exige la ley es acuerdo del Consejo para el otorgamiento, renovación, traslado y caducidad de las patentes. El fenómeno que se da por una práctica de este Consejo, no de este Consejo propiamente tal, sino al menos hace 3 consejos municipales anteriores, es que también se traen para deliberación de este Consejo las transferencias de las patentes de alcohol. Trámite que no está exigido en la ley. Pero aún así esa práctica se ha mantenido. Y en rigor lo que está diciendo el concejal Buscuit es correcto. ¿Por qué? Porque lo que exige la ley son los trámites que he señalado anteriormente, que es el otorgamiento, renovación, traslado y caducidad de las patentes. No corresponde traer las transferencias. Bien. Lo que se nos está solicitando hoy día entonces, al igual que en los periodos anteriores y atendiendo a lo que establece el artículo 65 letra ñ de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, en el sentido de que el alcalde requerirá el acuerdo del Consejo para renovar las patentes de alcoholes, se adjunta el listado de patentes de alcohol que ya lo mencionó José Luis, de alcoholes existentes en la comuna de Valparaíso para ser presentado en la tabla del Consejo y que se acepte su renovación para el periodo del primer semestre del 2020. El detalle de las patentes es el siguiente. 326 depósitos de bebidas alcohólicas, 26 hoteles, 10 residenciales, 300 restaurantes,
34 cabarets, 5 peñas folclóricas, 48 bares, 234 establecimientos expendio de cerveza, 6 mini mercados, 2 hoteles de turismo, 10 restaurantes de turismo, 20 distribuidoras de vinos y licores, 2 agencias de viñas, 12 clubes sociales, 5 salones de té, 31 salones de baile o discotecas, 28 supermercados, 5 salones de música en vivo. Total, 1.104. Se adjunta el listado y estadística. Las patentes de alcohol limitada, A, depósito de bebida alcohólica, actual 326, fijado 183, tenemos una diferencia de más 143, la letra E, cantinas, bares, pubs y tabernas, actual 48, fijado 85, la diferencia es de menos 37, F, establecimiento de expendio de cerveza, actual 234, fijado 211, la diferencia es de más 23, mini mercados, bebidas alcohólicas, actual 6, fijado 15, tenemos una diferencia ahí de menos 9, queda un total actual de 614, fijado en 494 y una diferencia de 120. Eso es lo que tendríamos que votar entonces en este Consejo Municipal. ¿Es así, don José Luis? Muy bien, concejales que estén a favor. Este punto entonces, y a propósito de lo que se estaba solicitando, la actualización del manual se refiere a estas modificaciones, ¿cierto?, para poder agilizar, para poder también tomar en consideración lo que cada una de las juntas de vecinos, ¿cierto?, expresa. Damos la palabra. Presidente, que lo que dice el director del departamento jurídico es sumamente importante. Yo creo que tenemos que tomar una resolución y un acuerdo al respecto de que solamente nos tenemos que pronunciar la reducidad de las patentes, no así de las transferencias. ¿Por qué digo esto? Porque esto va a aumentar también la rapidez en cuanto al otorgamiento de esas patentes, de las transferencias, digamos, en la tramitación interna. Entonces, a ver, si hace dos consejos municipales atrás, o sea, me estoy refiriendo al consejo del periodo 2008-2012, tomó una determinación de que las transferencias se tenían que traer acá a la mesa, pero la ley solamente establece las cuatro situaciones que señaló Nicolás. Entonces, yo creo que nosotros debiéramos ese acuerdo anterior que se tomó en algún minuto, ahora tomar un acuerdo en el sentido contrario, de decir, ¿sabe qué? Nosotros nos vamos a pronunciar única y exclusivamente respecto a lo que establece la ley, que son los casos de otorgamiento, renovación, traslado y caducidad de patente, y no así de las transferencias. ¿Por qué? Porque al final esto lo que hace es dilatar el proceso nomás. Entonces, presidente, a mí lo que me gustaría solicitar es que nosotros como Consejo Municipal, desde aquí en adelante, o sea, primero tomemos el acuerdo y desde aquí en adelante las transferencias no pasen por Consejo Municipal. Bien, habiendo esas dos mociones, pedimos entonces a los concejales que se pronuncien única y exclusivamente a lo que dictamina la ley. ¿Estamos todos de acuerdo? Bien. O sea, ese es un acuerdo, ¿no? En el fondo, el acuerdo es que nosotros nos vamos a pronunciar únicamente respecto a los casos que establece la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en cuanto al otorgamiento, renovación, traslado y caducidad. Nada más, de transferencia ya nos dejamos de pronunciar. Muy bien. Queda en acta entonces, según lo señalado por nuestro abogado del Consejo Municipal, Carlos Vanen, concejal de Valparaíso. Así que me dice el Nico, artículo 65, letra O, de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Muy bien. Y está en acuerdo. Pasamos, esto nunca se había hecho antes. Vamos a los puntos varios. Muchas gracias, José Luis. Puntos varios. Daniel Morales. Adelante. Ah, perdón. Me salté las patentes. Secretaria Municipal. Señora Mariela Valdés.
ustedes me han hecho una consulta respecto del audio. Sí, correcto. Hay una consulta con respecto al audio del Consejo Municipal. Sí. Les quiero señalar que respecto a la situación del audio que aprobó el Consejo y que tramitamos, hubo una presentación posterior a eso de parte de uno de los oferentes. Por tanto, según ley de compras públicas, tuvimos que hacer una revisión. Efectivamente, el oferente reclamó, tenía razón en su reclamo. Dado eso, se retrotrajo y se hace nuevamente la evaluación de la licitación para enmendar lo que se había evaluado incorrectamente. Y por tanto, se deshace una cosa y se hace otra. Deberíamos haber... Lo que pasa es que como juntamos los consejos, tuvimos ahí una situación porque pensábamos traerlo al último consejo para aprobarlo y partir bien el próximo año. La licitación tiene la oferta aprobada, la que vamos a... ¿ya? Y en las mismas condiciones que expuse la vez anterior, ¿no? Yo no sé, Nicolás, si tú sabes el... Para no dar más detalle, en atención al proceso que se encuentra actualmente, como señalaba el administrador, es correcto. Una vez adjudicada la oferta, se recibió un reclamo por parte de uno de los oferentes, con lo cual se inició un procedimiento invalidatorio. Actualmente el procedimiento se encuentra en esa etapa, el procedimiento invalidatorio se encuentra terminado. Se le dieron los antecedentes al señor alcalde para que lo resuelva. Y de efectuarse aquello, se va a retrotraer el procedimiento de evaluación de la oferta para efectuar una nueva adjudicación de corresponder el caso, lo que va a pasar en los días próximos. En consecuencia, el sistema de audio en el Consejo con seguridad va a estar en el mes de enero instalado. Así que los señores concejales, el alcalde y la señora secretaria municipal van a contar con un sistema de audio y el COSOC también, un sistema de audio mucho más moderno que va a poder cumplir con sus requerimientos. Claro. Así que ahí espero sea este el último consejo que tengamos que estar hablando con este sistema de micrófono. Pero ese es el estado actual. Patentes de alcohol. Transferencia, cafetería Pamela Gómez Bermúdez solicita transferencia patente de alcohol categoría F cerveza para funcionamiento de establecimiento comercial ubicado en calle Huito 440. La Junta de Vecinos Arturo Ramírez 132 se encuentra inactiva. Concejales que estén a favor. Cafetería menos Ruth Cáceres. Sí. Excepto Cáceres. Cafetería Pamela Gómez Bermúdez solicita transferencia patente de alcohol cafetería T, restaurante de turismo, para la misma ubicación en calle Huito 440 y la Junta de Vecinos se encuentra inactiva. Concejales que estén a favor. La misma y una votación. Renovación aplicamos al tiro, ¿no? Renovación Francisco Moreno Rodríguez solicita renovación de patente de alcohol depósito para funcionamiento de establecimiento comercial ubicado en calle Chaparro 496 Cerro Cordillera. La Junta de Vecinos Cañería y Adyacente 104 se encuentra vigente y no tiene objeción. Este es el último. Esta es patente de depósito. Concejales que estén a favor. Incluida Ruth Cáceres. Bien. Pasamos entonces a los puntos varios. Retomamos con Daniel Morales, concejal. Bueno, continuando con lo que habíamos dicho sobre el tema de las vallas papales en torno a la intendencia, me llegó respuesta hace un tiempo atrás ya de parte de Matías Valdés, el director de obra, sobre el estado estado inexistente de la recepción municipal del edificio que ocupa la intendencia regional, los Seremis y el gobierno y el CORE. Pues,
donde le responde a Claudio Paso. Dice: estimado Claudio, con el fin de responder al concejal Daniel Morales acerca si el edificio de la Intendencia llamado Edificio Esmeralda cuenta con recepción municipal DOM, informo que, revisado los antecedentes, el edificio tiene ingreso con cálculo de derechos y el inicio de la regularización del arquitecto Daniel Costa, entre paréntesis, fallecido. De acuerdo a consulta a la Seremi Mimbu, efectuada por la Seremi de Bienes Nacionales, ordinario 221, de fecha 18 de enero de 2019, se informa que los plazos para la administración no son fatales, acorde a lo expresado por la Contraloría General de la República en dictamen 7457 de 2010 y 28723 de 2018, por lo que instruye a otorgar el permiso, luego de lo cual deben tramitar la correspondiente recepción del edificio. Por lo tanto, el edificio está siendo habitado sin recepción municipal, sin contar con una caja vertical de seguridad en caso de incendio, que evacúe hacia una zona de seguridad libre de fuego, de la Intendencia. Y todos sabemos que, aparte, tiene una escalera auxiliar por el lado, que solamente prestaría servicio de emergencia en el caso de un incendio para la escalera telescópica de bomberos, que si la gente la ocupa como lugar de escape, sería incluso más peligroso aún, porque llega a 14 metros de altura sobre más arriba incluso del Salón Esmeralda. Por lo tanto, yo creo que esto es una situación grave. Yo he sido testigo, porque vivir ahí, que en dos ocasiones han intentado quemar el edificio de Intendencia, incluso la última fue a las 7 de la tarde, donde había gente aún trabajando. Por lo tanto, yo quisiera que los que estén a cargo, no sé si es la Dirección de Obras, Inspectoría Urbana o Asesoría Urbana, haga llegar las respectivas citaciones y que sigamos con el curso natural de esto. Es extremadamente peligroso. Es el primer punto, señor presidente. El segundo, lo quiero hacer a la DIDECO, específicamente a la Oficina de Diversidad Funcional, la antigua Oficina de Discapacidad, porque a este salón de honor no puede llegar ninguna persona con movilidad reducida. Este edificio contó en algún momento con una silla, una grúa, o estas con oruga. Y por otro lado, también de paso, saber si este departamento puede informarnos qué pasa con el ascensor, porque el ascensor lograría cumplir el requisito. Está al fondo, sí, pero por lo menos tenemos rampa en el acceso, tenemos rampa al sector, digamos, poniente del edificio, y ahí no hay ningún desnivel hasta llegar al ascensor, y el ascensor te dejaría en este nivel para que alguien pudiera hacerlo. Y obviamente serviría para también otros fines. Así que ese es el punto 2 de mis puntos varios. Y el punto 3 es por el requerimiento de los vecinos de Bellavista, que ha pasado con la apertura de la escalera Luis Pasteur, la que fue cerrada después del accidente de la caída del muro. Se han retirado los escombros, se han hecho una serie de trabajos, pero la escalera sigue cerrada, generando un deterioro. La gente del entorno lo ocupaba mucho, digamos. Bien, esperamos que los pocos directores que nos acompañan, ¿cierto?, puedan tomar nota de lo que ha solicitado el concejal Morales. Victoria, señor administrador, muchas gracias por acompañar a este consejo municipal. Seguimos con concejal Banner. Muchas gracias, presidente. Tres puntos varios, los dos primeros bien cortitos y el tercero voy a alargar un poquito más. Primer punto varios, insistir en el pago pendiente que queda a las talleristas ex monitoras de la Oficina de la Mujer. ¿Qué es lo que sucede? Aquellas talleristas del adulto mayor se les ha pagado y se les debe el último mes nada más. Pero a las talleristas de la Oficina de la Mujer están con 4 meses pendientes, presidente. Entonces, la verdad, yo este punto ya lo he señalado por lo menos en 3 oportunidades en sesión de Consejo Municipal, y me gustaría tener una respuesta al respecto, porque la verdad que las talleristas están desesperadas y no les han dado ningún tipo de solución. En cuanto a segundo punto varios,
me estaban mandando unos WhatsApp recién dirigentes de el Elber, del Cerro La Cruz. Aquí también discutimos en sesión de Consejo Municipal hace algunas semanas atrás respecto de las tomas que se estaban instalando en la cancha que iban a ejecutar los mismos vecinos del sector, y todavía no había nada en esa oportunidad, y al día de hoy me dicen que ya hay dos construcciones. Entonces están desesperados, por favor, pidiendo ayuda al respecto, porque ya tenemos la experiencia de lo que pasó en Tierras Rojas. Una vez que ya está instalado, es muy complejo la situación, y hay situaciones de violencia también en ese sentido, presidente. Entonces yo creo que tenemos que tomar carta en el asunto. Esto tiene que ser ahora, ya han pasado muchos días, y la verdad que mientras más días pasan, es más compleja la situación. Las dirigentes, aquellas personas que esperaron, y todos los que vienen ahí, aquellas personas que pasaron por varios procesos de primera piedra, que esperaron más de 16, 18 años en sus casas, lo están pasando mal en este minuto. Y también han sido víctimas de amenazas respecto de las personas que están tomándose en el sector. Y el tercer punto dice relación con una solicitud que me hicieron llegar algunos funcionarios de la municipalidad, que dice relación con el pago del bono marzo. Y lo que solicitan es que se puedan realizar todas las gestiones necesarias para que se hagan efectivos los pagos del bono marzo para los funcionarios y las funcionarias que está pendiente desde marzo de este año. Y hasta ahora solamente se han dado excusas a las personas perjudicadas. El problema es histórico, con los errores de ingreso de información en el SIAF, lo que sitúa a varios funcionarios en tramos más altos de sueldos, o donde solamente aparece un hijo y el otro no. Yo aquí tengo un correo que fue enviado con fecha 30 de julio y aún no tenían respuesta. La presidenta de la FUMUBAL incluso fue al IPS a averiguar cuál era el error. Le comentaron que el IPS había mandado correos tanto a Recursos Humanos, a Remuneraciones y a Bienestar para corregir los errores y que se pudiera efectuar el pago del bono marzo. Y esto, presidente, hasta el día de hoy no ha tenido ninguna solución. Le enviaron esto también incluso pasó por control, donde el director de control solicita informar, esto con fecha 30 de julio de este año, solicita informar sobre el estado de tramitación del asunto, las medidas adoptadas para su solución y los tiempos proyectados para ello. Esa solicitud del director de control nunca tuvo respuesta. Incluso la presidenta de la FUMUBAL envió un correo al alcalde con fecha 11 de diciembre señalándole lo que les comento, que se ven afectados no solamente funcionarios municipales, sino también aquellos del PG, y que son aquellos que tienen sueldos más precarios. Señala que es una insensibilidad que este tema no se vaya a solucionar, en el entendido de que son aquellas personas que tienen los sueldos más bajos dentro de la municipalidad. Y lo otro que agregan, presidente, es que viene un nuevo bono que ha señalado el gobierno para el próximo año, correspondiente a 50.000 pesos por carga. Entonces, ¿cuál va a ser la situación? ¿Van a perder nuevamente otro bono nuestros funcionarios? Entonces, aquí, aprovechando que está el administrador municipal, me gustaría, antes de que termine el año, que puedan ir representantes de Bienestar, de Remuneraciones, al IPS, usted mismo puede tender los puentes ahí, Claudio, para solucionar este asunto y que nuestros funcionarios se les pueda pagar, después de tantos meses de pelea, el bono que está pendiente desde marzo. Sabemos que los presupuestos son anuales, si no, después van a perder nomás. Y aquí los funcionarios en ningún minuto se han desistido de esto, se han mantenido reclamando, y la verdad es que no han sido escuchados. Y no vaya a ser que pierdan el bono marzo y que consiguientemente pierdan el bono anunciado por el gobierno para el próximo año. Entonces, aquí lo que me gustaría solicitar, presidente, es favor, la mayor diligencia del caso, y que varios funcionarios municipales, entendiendo también comprendido honorarios y del PG, puedan recibir este bono y que se puedan arreglar errores formales que están en el sistema. Eso, presidente. Muy bien, nos había solicitado la palabra el administrador. Ahí está el micrófono. Gracias. Lo primero es porque fue una gestión que se nos solicitó y se hizo en el mismo día. Los terrenos a que alude el concejal Bane están ahí en una situación, Cerro La Cruz, exactamente, población Elbert.
son terrenos que en una parte corresponden a ESVAL. Entonces nosotros le hemos entregado toda la información a ESVAL. ESVAL ya respondió que estaban viendo cómo abordaban la situación. Dado que siendo privado, tenemos que nosotros decirle al privado que requiera la salida de las personas. Tenemos la información de ESVAL que eso ya estaba en proceso, lo tiene el departamento jurídico de ESVAL. Lo segundo, y quiero señalar que el tema de la asignación familiar, el reconocimiento de carga y todo el sistema que se tiene que gestionar para que los trabajadores y trabajadoras tengan regularizada toda la situación de asignación, es bien complejo, no es fácil. Y efectivamente, en términos históricos, y lo digo porque en algún minuto me tocó a mí supervisar el sistema de asignación familiar de la Municipalidad de Valparaíso, toda vez que las municipalidades ingresan el estado financiero del pago de las cargas compensadas al Instituto de Previsión Social, y es el Instituto de Previsión Social quien, de todas las municipalidades de Chile, informa en este caso a la suceso. Lamentablemente hay un tema histórico que es bien complejo resolverlo, dado que es uno a uno. Y eso se ha venido trabajando y se ha venido solucionando. El punto es que siempre hay errores y que tienen que ver con cómo yo ingreso los datos, principalmente en las autorizaciones de las cargas de los niños mayores de 18 años, niños y niñas mayores de 18 años. Pero también aquí hay un tema del trabajador, porque se van mezclando cosas, ¿no? Y hay cuestiones como yo compenso el pago de las cargas familiares en términos retroactivos. Hasta el 2010 se hacía en un sistema y después se comenzó a hacer en Previred. Y Previred cambió la forma de cómo tú imputabas esa compensación. Y dado eso, si yo hago un mal movimiento, pago la carga del mes, pero si estoy pagando un pago retroactivo, queda en el aire. Y la suceso, efectivamente, cuando el sistema de estado financiero no tiene toda la carga, deja a los trabajadores y trabajadoras sin beneficio. Eso desde el 2018 tratamos de abordarlo. El punto es que siguen existiendo una serie de errores que tienen que ver con, principalmente, las autorizaciones de carga, la metodología. Nosotros efectivamente esperábamos que este año no sucediera lo mismo, aunque se disminuye, vuelva a suceder lo mismo. Y hemos seguido trabajando durante el año. Hay temas también que son competencias de la municipalidad, pero también hay competencia del Instituto de Normalización, del IPS, de cómo consolida la información y cómo la suceso recoge esa información. Entonces, de verdad que mientras el trabajador tenga hecho el reclamo, no pierde el beneficio, y ese beneficio en el minuto. Sin embargo, está claro que tenemos un riesgo asociado a esto, que es lo que señala Carlos respecto de que pudiésemos tener nuevamente casos de personas, ¿no?, que no tengan derecho inmediato, y hay que seguir trabajando. Sinceramente, en un minuto me metí en el tema de la carga en el sistema, tanto en el CIAF como en el CIVEGAM, que son ambos sistemas que permiten tener toda la información. Y claro, hay errores históricos que se han cometido, pero tenía que ver con la forma como se trabajaba el ingreso, ¿no? Y, ojo, no solamente tenemos cuestiones pendientes ahora, hay personas que tienen pendiente bonos familia de antes también, ¿no? Sin embargo, vuelvo a reiterar, la mayoría de ellos no lo ha perdido, ¿no? En el minuto que suceso toma la información y la disponibiliza, tú tienes derecho. El punto además es que lo disponibiliza cada 6 meses, que es otro tema. Cada 6 meses va generando los nuevos listados de los beneficiarios que anteriormente estaban. Entonces, obviamente, los trabajadores se sienten defraudados porque no hemos logrado resolverlo a tiempo un beneficio, ¿no? Tomamos medidas para ver, principalmente producto del anuncio del presidente respecto al bono de los 50.000 pesos por carga. Es por carga, ¿no? Y porque así es el sistema de los bonos, es por carga.
cargas familiares. Y también según aquellos que son beneficiarios producto de los programas sociales, que no son por carga, sino que son por familia. Y además los PGE también tienen que ver con los reconocimientos de las cargas, pero ahí tenemos otros más, temas más complejos, ¿no? Porque no son trabajadores que tengan todo la regularmente como código del trabajo. Entonces, eso. Pero están abordados ambos temas. Es que se han hecho y se está haciendo la reunión más bien técnica para poder ver cómo se aborda. Y está también se ha tenido reuniones con el IPS y con Suceso también, ¿no? En distintos espacios. El punto es que sí, yo no puedo dejar de desconocer que tenemos una situación que muchas veces es difícil resolver porque se quedan algunos datos. Es la carga de las bases de datos las que está corrupta, diría un informático, ¿no? Y donde tenemos que incorporar el dato porque está mal integrado. Y no, además que hoy día el Suceso está mensualmente, antes lo hacía cada 6 meses, mensualmente eliminando las cargas si tú no la tienes autorizada. Es toda una metodología que lamentablemente los trabajadores tampoco la saben, que tienen que autorizar cada 6 meses sus no ingresos para determinar en qué tramos quedan ubicados. Hay problemas de tramo, ¿no? Y además, como yo agrego el valor del PGE en la mensualidad, casi todos quedan en el tramo superior, que es otro tema de los trabajadores municipales. Eso. Muy bien. ¿Más puntos varios? Sí. Luis Soto. Sí, gracias, presidente. Yo tengo 2 puntos varios. Tengo 2 puntos varios. El primero hace referencia al trabajo que ha estado realizando este Consejo Municipal con esta agenda propia que hemos levantado los concejales con la idea de poder gestionar, de poder ir desarrollando iniciativas que aborden la crisis que estamos viviendo como ciudad respecto al estallido social y todo lo que hemos vivido como ciudad. Dicho eso, contextualizo que hemos tenido reuniones con los consejeros, estamos trabajando en un FLIR casi de 1.000 millones de pesos, pero dentro de ese mismo proceso, a través de la información que manejamos nosotros, entendemos que la SUBDERE lo que hace, pone a disposición alrededor de 260 millones de pesos y que el municipio de Valparaíso no habría postulado a ningún recurso para justamente poder destinar esos dineros a lo que estamos nosotros desarrollando como gestión del Consejo Municipal, que es la recuperación de material de implementación, semáforo, calle, infraestructuras verdes, viales, inmobiliario urbano. Entonces, lo que yo quiero pedir formalmente, que se nos entregue al Consejo Municipal un informe por qué nosotros, como municipio de Valparaíso, no fuimos a buscar esos recursos a la SUBDERE, mientras que otros municipios tuvieron la posibilidad de tener recursos frescos y directos a través de este organismo. Y nosotros, que estamos siendo vapuleados, una de las ciudades de la región más vapuleada en tema de los saqueos, delincuencia y de trozo, nos perdimos esta oportunidad. Entonces, ese es el primer punto. Lo segundo, en la misma contingencia, en la lógica de que nos trae una carga social, en la cual tenemos casi más de 3.000 personas con problemas de cesantía, nosotros tenemos que ver cómo está nuestro sistema operativo en materia de ayudas sociales. Y yo quiero saber, por ejemplo, qué pasa con los coordinadores, los monitores, los talleristas, qué pasa con el Departamento de Desarrollo Comunal en materia de esta crisis, porque es todo, es un todo. Que nos pueda contar, y yo quiero pedir que podamos invitar al Consejo Municipal en una sesión, pedirle al presidente que pueda invitar a la administración, al alcalde, pedirle que podamos invitar a la directora de Desarrollo Comunal y que nos cuente qué estamos haciendo. Por ejemplo, registro hogar, lo que dice la concejala Ruth Cáceres, cuál es el plan que estamos tomando con la UMIL respecto a la reactivación laboral y las posibilidades de trabajo, pero sobre todo, cuál es el trabajo y ordenamiento. Ya, invitarlo para que
Correcto, invitarlos a los dos para que nos cuenten. Pero además de eso, saber, porque nosotros no tenemos conocimiento, por ejemplo, qué trabajo están haciendo los coordinadores, cuál es la línea de trabajo, qué pasa con los talleristas. Recién mi colega Carlos Banner exponía una situación que afecta a su situación peculiaria de su labor, que no están recibiendo su pago. ¿Qué pasa con los adultos mayores? O sea, la idea es que podamos invitar a la directora y que nos pueda exponer en un plano integral lo que se está haciendo para atender esta contingencia y cuál es la proyección del trabajo para el próximo año 2020. Muy bien. Iván Buskovich, puntuario. Gracias, presidente. Yo espero que se me dé un tiempo para poder informar de los resultados de la reunión que asistí en representación del municipio de Valparaíso de la Asociación Regional de Municipalidad. Así que cuando quieran eso lo puedo informar. Tenemos una serie de obligaciones que asumimos todos los municipios, así que a mí me gustaría en otra formalidad poder informar de aquello. Yo quiero hacer un único punto respecto de lo siguiente. En la Comisión de Condecoraciones, en el mes de septiembre, acordamos premios para trayectoria periodística y para excelencia periodística. Hasta el día de hoy no los hemos entregado. Se está acabando el año y esto corresponde al 2019. Yo creo que esto hay que subsanarlo a la brevedad. ¿Puntuario? ¿Yuri? Bien, yo quiero hacer solo un puntuario, ¿cierto?, breve, porque así no se hacen las cosas. Cuando nosotros tuvimos la aprobación en el consejo pasado, el miércoles pasado, del presupuesto municipal, se hicieron algunas observaciones. Y esas observaciones, ¿cierto?, tenían como finalidad es que nos dieran una contestación o a lo menos, ¿cierto?, una modificación de lo que nosotros estábamos estableciendo en algunos puntos. Entendemos que tenemos muchas diferencias, ¿eh?, y en ese sentido siempre hemos sido colaborativos desde la Comisión de Régimen Interno con respecto a proyectos para la ciudad. Entonces, cuando sale una publicación del señor Pablo Gómez dentro de horarios de trabajo, una publicación por redes sociales, yo lo encuentro lo menos cobarde, porque si estamos aquí en el Consejo Municipal, ¿cierto?, tratando de unirnos, ¿cierto?, para que de alguna manera Valparaíso retome lo que todos nosotros ya sabemos, ¿cierto?, con respecto al desarrollo económico, turístico y patrimonial, no es posible que un funcionario de confianza del alcalde realice por redes sociales, ¿cierto?, una intervención cobarde, porque dice que no hemos aprobado, ¿cierto?, 10 camiones del aseo cuando eso fue una aprobación de este consejo en conjunto con los funcionarios municipales. Dice que no hemos aprobado o que estamos en la negativa de poder subir los sueldos a los funcionarios municipales. ¿Cómo se le ocurre decir eso cuando del año 91 que venimos trabajando en conjunto con los funcionarios municipales? Yo fui funcionario municipal. Estamos en desventaja en comunicaciones. Y era una de las 10 observaciones que estábamos haciendo, por supuesto, ¿cierto?, a propósito de estas intervenciones que se hacen por redes sociales. Hay un ítem en comunicaciones de esta administración que abusa de aquello. Y eso era lo que nosotros queríamos regular también. Entonces, ¿por qué este funcionario de confianza del alcalde lo hace por redes sociales y no viene aquí al Consejo Municipal a decirnos las cosas como cualquier persona normal lo haría? Sino que se levantan situaciones que son totalmente falsas. Nunca yo particularmente me voy a negar a los 450,000 pesos. Y ayer fue una de las conversaciones que tuvimos en la Comisión de Régimen Interno a propósito con la Administración. Entonces, yo creo
que esto no puede seguir así. No puede, ¿cierto?, un funcionario de confianza de esta alcaldía ciudadana levantar estas cosas falsas, ¿cierto?, que desvirtúan la realidad a quienes hoy día están visitando las redes sociales. Por eso aprovecho esta instancia para decir, ¿cierto?, de que hay que informar como corresponde a la gente esta posverdad, esta situación que se instala, ¿cierto?, al respecto, y esta manera de hacer la política, que es una manera sucia, pues. A mí no me enseñaron así, pues. A mí me enseñaron, ¿cierto?, que hay que sentarse a una mesa y discutir a lo menos, ¿cierto?, para poder defenderse. Por redes sociales encuentro que es una cobardía. Ese era mi punto vario y voy a instalar o voy a presentar a la Comisión de Régimen Interno, bueno, a través de la Comisión de Régimen Interno, ¿cierto?, con la Contraloría Interna, porque ya salió un dictamen. Salió un dictamen a propósito de esta situación cuando fue la caricatura. Hay un dictamen al respecto. Y aquí no se está respetando, ¿cierto?, el derecho a la diferencia de opiniones, ¿cierto?, que tiene este Consejo Municipal. Tenemos que respetarnos entre nosotros, si no, la cosa no va a funcionar. No es posible levantar y aprovecharse de las redes sociales municipales para poder, ¿cierto?, hacer una acusación falsa a concejales que están en una posición distinta. Entonces, creo que es una cobardía de parte, y lo digo con todas sus letras, ¿cierto?, del señor Paulo Gómez. Y ojalá, si él tiene una diferencia, ¿cierto?, que venga al Consejo o vaya a la Secretaría Municipal, donde nosotros estamos diariamente trabajando, ¿cierto?, para mostrarle. La Comisión de Régimen Interno, a través de todos los concejales, ¿cierto?, han aprobado más de 400 proyectos desde el 2016, y los vamos a traer, ¿cierto?, a esta comisión también para dejar claro que este Consejo es colaborativo, ¿no? Aquí no hay una guerra comunicacional, al contrario. No sé si alguien necesita la palabra, ¿cierto?, al respecto. Carlos Vanen. Muchas gracias, presidente. Sobre el mismo punto, a ver. Este funcionario que usted señala, Pablo Gómez, efectivamente es una publicación en sus redes sociales aludiendo a concejales por partidos determinados. Se refirió específicamente a los concejales de la UDI y de la ADC. ¿Cuándo hizo la publicación este funcionario? Lo hizo en horario laboral, con teléfono municipal y con internet municipal. La Contraloría se ha pronunciado en reiteradas ocasiones con distintos dictámenes en que dice que cuando se dan esos supuestos hay falta la probidad. No solamente con el caso que usted señala, presidente, respecto a lo de las caricaturas, sino que también la Contraloría en otras municipalidades se ha pronunciado al respecto de cuando funcionarios municipales hacen alusiones de este tipo. Lo más grave de esto es que este mismo funcionario, y yo se lo comenté al alcalde en una reunión reservada que tuvimos hace algunas semanas atrás, este mismo funcionario llamó a funar a los concejales por sus mismas redes sociales cuando comienza el estallido social. Yo se lo hice ver al alcalde, yo la verdad estaba bien molesto, no fue en una sesión de consejo, pero fue en una reunión privada que tuvimos en un salón que está un poquito más allá. Entonces, no es primera vez que este señor ocupa las redes sociales para denostar, para mentir, pero lo peor es que con recursos municipales. Ahora, yo aquí quiero referirme al punto en cuestión, porque hay una serie de mentiras. Yo, a ver, entiendo que aquí todos representamos a un partido político o a una idea política, pero creo que aquí lo que no se puede hacer es mentir y denostar. ¿Qué es lo que ha hecho este señor Gómez? Dice en su publicación que los concejales se opusieron a aumentar los sueldos de los trabajadores y estábamos todos de acuerdo, que nos opusimos a una serie de medidas que contempla el presupuesto. Y yo quiero ser súper claro. Todo lo que dijo ese señor es mentira. Es mentira. Y no es primera vez que lo hace, presidente. Yo la verdad estoy pensando seriamente en tomar acciones legales contra este caballero. Estoy en conversación ya con un abogado para ver qué es lo que vamos a hacer al respecto. Y voy a decir por qué es mentira. Lo voy a justificar. Y esto que quede bien clarito. ¿Cuál es el efecto práctico si se rechazaba el presupuesto municipal? Y todos lo sabemos. Rige la propuesta al alcalde. O sea, nunca estuvo en discusión respecto de
si se aprobaba o no el aumento de los funcionarios, si se aprobaron o no los proyectos. Los concejales, lo que hicimos acá fue cada uno de los que rechazamos señalar los argumentos por los cuales nosotros nos opusimos al presupuesto municipal. Pero quiero ser súper claro, el efecto práctico es que nunca corrió riesgo nada de lo que este señor dice en las redes sociales. Nunca, nunca. Entonces, presidente, yo la verdad, y no es algo que haya pasado una sola oportunidad. Ya van varias veces de este caballero en que va y aprovecha las redes sociales para denostar, para mentir, para obtener ventajas políticas. Entonces a mí también lo que me gustaría solicitar es, aprovechando que está aquí el administrador, a ver si vamos a incluir algún procedimiento disciplinario en el entendido de que hay pronunciamientos claros de la Contraloría en este tipo de casos. Yo tengo las publicaciones, ya las tengo con autorizadas por notario, así que si las borra, la verdad, da lo mismo. Y estoy viendo al presidente qué voy a hacer legalmente, pero por otra parte también quiero que la municipalidad internamente tome las medidas del caso. Eso, presidente. Gracias, concejal. Presidente, respecto al tema, señalar primero a la opinión pública que el trabajo que realiza cada concejal y básicamente lo que se desarrolló en materia de discusión del presupuesto responde a una cantidad de reuniones y que de alguna manera responde a la relación de la administración con el Consejo Municipal. Y aquellos que votamos en contra, votamos con la convicción de que habían faltas de precisión en el presupuesto y en la lógica del trabajo. Dicho eso, por ejemplo, no se entregó un informe que nosotros habíamos solicitado y además, que está en acta, está en la sesión del Consejo Municipal y están las grabaciones de la comisión, tampoco se abordó un plan de recorte en materia de compensación a todo este apoyo que nosotros íbamos dar como voto de confianza al alcalde para poder atender la situación de Valparaíso. Dicho eso, que entregamos un voto de confianza, lo mínimo que pedimos nosotros eran estos dos elementos que están plasmadas en las actas anteriores de la sesión. Ahí está el respaldo de las afirmaciones que estamos señalando ahora. Dicho eso, eso nos motivó a nosotros, por la falta de precisión en la información para la toma de decisión, poder asumir una postura distinta a la que asumimos nosotros como concejales. Además de eso, señalar que esta falta de la probidad es reiterativa, y lo que busca es confundir a la opinión pública, desinformar a la opinión pública y dejar en muy mal pie a los concejales que han estado desarrollando seriamente un trabajo en el Pleno del Consejo. Yo aspiro, tengo el principio de la buena fe, que la Administración pueda tomar una medida disciplinaria que sea presentada a este Consejo y que de alguna manera no se vuelva a repetir. Por lo dicho anteriormente, tanto por el colega Marcelo Barraza como el concejal Carlos Banner, que está fundada la petición de nosotros, pedimos a la Administración abiertamente que nos entregue un informe sobre las medidas administrativas que va a tomar contra este funcionario. Creemos que es injusto, no se apega a la verdad, con una clara intención de distorsionar la realidad y confundir a la opinión pública. Y es una responsabilidad política de la Administración de la Alcaldía Ciudadana. Si ese es el tenor de la Administración de la Alcaldía Ciudadana, confundir a la opinión pública a través de su funcionario en horario de trabajo, se va a ver plasmado en las decisiones que tome esta Administración con este funcionario y que yo espero que en la pronta sesión, ojalá que sea la próxima sesión, se nos informe cuáles son las medidas que va a tomar respecto a esta falta de probidad reiterativa de este funcionario. Muy bien. ¿Sí? ¿Seguimos con las palabras? Sí, yo le voy a citar a Carlos Banen que mande ese afiche en el cual nos amenazaron, que éramos, yo no lo vi más, pero recuerdo que éramos 8 de 10 concejales que aparecíamos en ese afiche, porque después de ese evento, efectivamente, era casi, ponían en riesgo nuestra integridad, como estaban exaltados los ánimos en esos días después del estallido social, nosotros caminar por la calle era peligroso. A mí, de hecho, por internet hubo varias amenazas. Después de ese documento, incluso
hubo alguien quien escribió, un dirigente cercano a esta alcaldía, y puso, hablando sobre mi colega Reyes y sobre mí, son concejales mentirosos que atacan al pueblo con sus negocios sucios y ponen como prioridad a sus hijos sobre la ciudadanía, o sea, llegando a mencionar hasta a mis hijos. Ese tipo de amenazas llegaron después de la publicación de que hizo este joven, así que también, por favor, pásame esa información, porque también, por mi parte, por ese hecho, no por el otro, quiero también hacerme parte del sumario que se está pidiendo acá. Gracias. Muy bien. ¿Más puntos varios? Sí, nos habían dicho de que nos iban a informar sobre la consulta ciudadana. No sé si eso está en pie todavía. ¿En punto varios? ¿Sí? ¿Hay condiciones para poder dar un informe? Bien. Si están acá, les pedimos que, por favor, brevemente nos puedan dar un informe al respecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Adriana Saavedra, encargada de planificación SECPLA. Patricio Tapia, encargado del Servicio de Información Georreferenciada de la SECPLA también. Lo que puedo comentarles es todo el procedimiento, la operativa, los resultados, en términos generales. El informe específico de análisis de datos acaecidos por la consulta ciudadana me gustaría tenerlo en detalle terminado para compartirlo con ustedes la próxima sesión, si a ustedes les parece. Bueno, les comento que en este proceso, en donde participaron 225 municipalidades del país bajo el alero de la Asociación Chilena de Municipalidades, bajo el acuerdo de realizar una consulta ciudadana, este municipio adhirió y definió, esta administración definió hacer la consulta ciudadana de manera digital por unos criterios que también podemos conversar en detalle ahora en una próxima ocasión. Esta consulta, que fue realizada, como ustedes saben, entre el 11 y el 15 de diciembre, siendo digital, constante, durante todos esos días, entre las 12 del día del 11 de diciembre y las 6 de la tarde del 15, tuvo un momento presencial digital, los días 14 y 15, entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, para lo cual se habilitaron 30 centros de votación, de asistencia al voto, en realidad, ¿no?, para ser precisa, de asistencia al voto digital, en distintos puntos de la comuna, con unos criterios definidos por un sistema georreferenciado que cruzó datos de, por ejemplo, dónde están nuestros adultos mayores, los sectores más vulnerables y la población con capacidades diferentes en el territorio. Con esos criterios y otros, se conformaron los 30 centros de votación que fueron constituidos por profesionales municipales y de la corporación municipal, siendo este proceso completo trabajado por las dos áreas de la administración municipal, perdón, por el municipio y por la corporación municipal. En general, la estructura de organización que tuvo este proceso fue de una coordinación general que ejercí yo. Luego hubo 5 coordinadores que se hicieron cargo cada uno de entre 5 y 6 locales de votación. Cada local de votación tenía entre 6 y 7 personas trabajando, que iban desde un jefe de local, asistentes de votación, personal de aseo, personal de seguridad, todos ellos entre voluntarios internos y externos al municipio, más la defensa civil que estuvo en nuestros locales de votación también esos 2 días. En paralelo se desarrolló, por iniciativa de la comunidad, un proceso de centros de votación autoconvocados, en donde habrían sido 23, no lo digo con seguridad porque no es un tema que el municipio haya manejado. El municipio, en ese caso específico, lo que proveyó fue de un protocolo que se le entregó a los centros autogestionados para que realizaran libremente su proceso de votación independiente del municipio. La votación, en términos generales, se realizó con normalidad. No hubo mayores incidentes, no hubo incidentes en realidad, ni en términos de la seguridad, para la cual también estuvimos acompañadas y comunicadas yo personalmente con carabineros durante todo el proceso.
ni tampoco en la utilización del software que dio la posibilidad de realizar la consulta a este municipio, que además estaba siendo utilizado en línea por otros 28 municipios de Chile, con el sistema e-voting, que ustedes ya deben conocer y que tuvo bastante, tuvo un fácil acceso en general. No hubo mayores problemas en la utilización, funcionó, como les digo, la seguridad, funcionó el proceso de votación, etcétera. ¿Qué más les puedo contar en términos generales? Ya está, sí, ya voy a lo específico, concejal. Ya está terminando el proceso en términos concretos, logísticos y de infraestructura. Hemos realizado la sanitización de todos los centros de votación, que era la última parte de la labor que nos quedaba. Hemos recogido, desmontado toda la infraestructura que se levantó asociada y ya está en proceso de término y de análisis específico de los resultados de las votaciones que están para ustedes y para toda la población a disposición en la página de la consulta ciudadana, consultamunicipal.cl, en su apartado boletín, en donde pueden encontrar la votación agregada, tanto de menores como de adultos, en el procedimiento. Eso, presidente. Ahora, Patricio nos va a dar en términos generales algunas cifras, que es lo que pide el concejal Bukovic. Buenas tardes. Algunos datos desagregados respecto de la consulta. Todas las comunas que votaron reunieron alrededor de 1.055.044 votaciones. Valparaíso, respecto de sus adultos, o sea, de los mayores de 18, que corresponde a 76.485, es aproximadamente el 7,3% del total de comunas que votaron por este medio. Es importante tenerlo en claridad en función de los adultos que votaron. La misma situación para los menores de 18 años. En total, las comunas que votaron por este medio, los votos, o las votaciones más bien, corresponden a 49.341. Y los menores de 18 que votaron en nuestra comuna, que corresponde a 3.915, es alrededor de un 8% de ese total respecto de los menores de 18. Ahora, en lo más local, la suma total entre mayores de 18 y menores de 18 suma 80.400 votaciones bajo esta modalidad, de las cuales el desagregado, como les decía anteriormente, para los mayores de 18 corresponde a 76.485 y para los menores de 3.915. Ahora, haciendo un análisis un poco más específico respecto de la pregunta número uno, que tenía que ver con si la ciudadanía que votaba estaba a favor o en contra del cambio de la Constitución, el 94,4% votó de los mayores de 18, perdón, que se encontraban a favor de esta del cambio de la Constitución, que es una de las preguntas quizás más relevantes de todo el proceso. Otra pregunta importante que a nuestro juicio es bueno declarar tiene que ver con que cuál era su posición respecto de quién elaborara la nueva Constitución. El porcentaje de mayores de 18 que votó a favor respecto de esta pregunta es el 83% que vota en favor de que esto fuera elaborado por una asamblea constituyente. Ahora, en función de los escaños reservados, llámese para pueblos originarios, cuota de género, entre otros, el 90% de los mayores de 18 votó a favor de esta condición. Ahora, otra pregunta también importante para nosotros era que si acaso los cabildos debieran ser incluidos en la confección o en la redacción de esta nueva constitución. El 92% de los mayores de 18 votó a favor de esta consulta. Por tanto, nosotros declarando estas preguntas como las más significativas, es bueno dejarlas y ponerlas a vuestra disposición. Como decía anteriormente Adriana, el informe más detallado hoy día se encuentra siendo elaborado por la empresa eVoting,
Por lo tanto, el detalle más específico de los desagregados de cada una de las preguntas se va a entregar, lo más probable, que hasta el viernes de esta semana. Por tanto, quizás para la próxima sesión, que sea lo más probable, vamos a tener el detalle de cada una de las preguntas en específico. Una cosa más antes de que quieran preguntar. Por mandato de la Ordenanza Municipal de Participación, tenemos como administración que dar cuenta públicamente de los resultados de esta consulta. Entonces también se está generando el dispositivo comunicacional para dar cuenta de ello. Agradecemos entonces este barniz que nos dan. Damos la palabra. Eugenio Trincao. Aló. Yo creo que esta consulta fue bastante importante y útil para mantener el hábito del voto. La consulta también era importante por los temas que se tocaban, pero tengo una duda. Yo vine a votar aquí al municipio, me puse la fila y la persona entra a votar, pero lo acompañaba, como dijo usted, un asistente. Lo vi personalmente. Cuando voté, entró el asistente y él votó por mí. Yo lo dejé hacer, siguiendo la norma que estaba rigiendo. Él me preguntaba por lo que tenía que votar y él marcaba. Y todas las personas que votaron antes que mí, pasó igual. Yo creo que ahí se violó el secreto del voto. Y también existe una presión hacia la persona. Por lo tanto, yo personalmente declaro que hay una irregularidad que da para anular la votación. No sé si de la votación completa de la ciudad o de los puestos que para votar que están en el municipio. Lo tomo como una práctica. Es irrelevante, por el hecho, equivoqué la palabra, no es vinculante esta votación, pero es importantísimo lo que sucedió. En cualquier votación normal se anula la votación, por lo tanto los resultados que nos den son irregulares. Y los que van a votar al local y no por internet esperan que sea una votación manual, porque son muchas las personas que no saben manejarse en internet. No tiene por qué otra persona intervenir en la votación. Yo la declaro irregular esta votación por ese hecho. Eso es todo. Sí, don Iván Buskovich. Don Claudio Reyes. Una cosa de forma. Primero, a mí me gustaría que ese informe lo mandaran tan pronto lo tengan por correo, porque nosotros no vamos a tener consejo formalmente hasta la segunda semana de enero. Eso es lo primero. Lo segundo, yo difiero 100% con lo que acaba de declarar Eugenio. Yo voté desde mi casa, acompañé a mis padres en el computador de su casa y les ayudé a votar, efectivamente. Y si alguien se ofrece a ayudar y usted le acepta, el Dios suyo, no es del sistema, sino que se está ofreciendo esa ayuda para las personas que no sabían hacerlo por internet. Entonces, que Eugenio diga, no, es que yo dejé. Efectivamente, pues él dejó. O sea, opción de él. Lo normal es que hubiera votado solo.
si lo podría haber hecho en su casa, de su teléfono, sin, no necesitaba ni computador. Entonces, aquí venir a declarar que la consulta, francamente yo encuentro que es fuera de todo perol, fuera de todo norma. Pero eso además lo encuentro una pequeñez. Quiero decir que lo importante, lo relevante es en las municipales votaron 90.000 personas cuando lo eligieron a nosotros y al alcalde Char. 90.000. Y en esta llegamos casi a los 85.000. O sea, faltó un pelito para que votaran los mismos. Y es un gran acto democrático de manifestación de la voluntad popular. De eso se trata. Eso es lo grande, eso es lo importante, lo que tenemos que rescatar para lo que viene. Y lo que viene, que es un proceso que se inicia en abril con una votación, con una, en este caso, plebiscito, porque lo nuestro no es vinculante. ¿Y qué significa eso? Que ahí vamos a votar si efectivamente queremos o no nueva constitución, queremos o no que sea a través de asamblea constituyente o a través de este invento de la opción mixta, que es que haya mitad diputado y, o sea, mitad entre senador y diputado y la otra mitad gente electa. De manera que eso es lo relevante. Yo de verdad creo que es una pequeñez hoy día decir, mire, me votaron. Pero si el pavo fuiste tú, pues, si todavía lo he hecho solo y en tu casa, sin mirar a nadie. Ese es el punto que quería resaltar. ¿Me permite, señor presidente? Sí, yo no creo que sea una pequeñez hacer una observación importantísima. Es obligación de colocar las casetas y el voto mal. Insisto, son muchos los ciudadanos que no saben usar el internet. Son muchos. Y todos tienen derecho a votar. Por lo tanto, no le quita importancia en una elección. Todos necesitan practicar el voto secreto. Todos. Por lo tanto, yo creo que le está quitando relevancia a un tema importantísimo en una democracia, el voto secreto. Ahora, que le quiera quitar la importancia a un tema de esa magnitud, yo creo que no ha captado el problema el señor concejal Iván Buskovich. No solamente pido, exijo que para cualquier otra votación se requiere respetar el voto secreto. Y esto, como lo dijo, lo señaló la concejal Ruth Cáceres, ese tema alguien lo grabó y lo viralizó, porque seguramente tiene la misma crítica que estoy haciendo yo. Bueno, para ir acotando, ¿cierto? Vamos a dar las últimas palabras, Claudio Reyes y el concejal Zúñiga. Ya, bien cortito. Sí, no te preocupes. No, un tema bien puntual. Al final del proceso de votación venía un par de consultas que decían en relación a que si quería recibir más información por parte de la municipalidad, usted debía inscribirse con su celular, me parece, y el correo. Mira, no sé si es regular o irregular esa situación. Pienso que está al filo de, porque dentro de un proceso de votación que en el fondo era voluntario, pero además secreto, haber pedido información al respecto, creo que está al filo de la regularidad del proceso. Pero ya que se hizo, sería bastante interesante que la municipalidad también, o la alcaldía, nos hiciera llegar la base de datos correspondiente, porque además este proceso fue llevado tanto por la alcaldía como por el Consejo Municipal. Y creo que sería bastante importante que nosotros también tuviéramos acceso a esa importante base de datos, que significa, no sé, prácticamente, no sé, 70 y tantos mil personas que votaron y que
es relevante lo que se puede hacer con esa información. Bien, Yuri Zúñiga. Sí, quiero felicitar en primer lugar la labor, porque eso culminó ese día, pero tuvo todo un trabajo previo. Siempre van a haber fallas, eso es normal, es parte de la del ser humano. Y yo creo que lo que es válido, pero no encuentro que sea tan relevante, porque se logró el objetivo, que haya votado la comunidad de Valparaíso, y qué bueno que esta municipalidad no se restó a esta consulta ciudadana. Es un ejercicio, tal vez haya que colocar el día de mañana una nota, si quiere que alguien lo acompañe, si quiere que alguien vote porque no sabe digital. Pero eso no puede empañar todo el proceso y todo el sacrificio de este municipio de Valparaíso. Tal vez en otros municipios también hubieron errores, sería bueno saberlo, para que no quede como que esta municipalidad nomás tuvo un error, que lo señaló el concejal Eugenio Trincao. Pero, en definitiva, yo quiero felicitar el proceso que se dio en Valparaíso, en todos los ámbitos, y a los trabajadores municipales y a las personas de confianza de la alcaldía ciudadana que llevaron a éxito este proceso. Gracias. Presidente, en la lógica de que uno obviamente respeta y valora el proceso que se realizó a través de los municipios de Chile, obviamente la observación tanto de Eugenio Trincado como la de Claudio Reyes son pertinentes dentro de un proceso democrático, republicano, donde la privacidad es parte de un derecho, y que en este ejercicio cívico es fundamental respetar las privacidades. Entendiendo también lo que plantea Iván, que hay ciertos márgenes que para poder asistir a aquellos que no tienen a lo mejor los elementos necesarios para poder votar directamente ellos, pero está bien. Yo quiero sumarme en la petición de Claudio Reyes. Sería bueno tener como referencia, había un proceso cuando la gente no tenía el RUT, tenía que llamar a un número, y ese número le entregaba una clave, algo. Entonces creo que es importante segmentar el universo de esta votación. Estos datos tienen que estar segmentados. ¿Cuánta gente pidió eso? ¿Cuánta gente pidió eso? ¿A qué grupo responden? Si son jóvenes, si son adultos. Hay algunos que llegaron sin carnet a votar. Y votaron. A mí, yo tuve dos o tres personas que me dijeron, ¿sabes qué? Yo estaba sin carnet y llamé, me pasaron el número y voté. Me lo dijeron. Entonces, ahí me entró la duda de dicho ejercicio. Entonces, creo que esta información es necesaria, saber cuántas personas llamaron a este fono para que le dieran la clave o código, no sé cómo fue el sistema, para tener una relación de los nichos de votantes. Los que votaron presencialmente, los que votaron a través de línea, y los que de alguna manera votaron también a través de este mecanismo de asesorar con los números de RUT, todo eso, a terceros. Bueno, vamos a esperar entonces el informe, y seguramente el alcalde también se va a desplayar en el próximo Consejo Municipal. A mí me gusta la democracia, así que sin duda que este fue un hito importante, y hay que incluir todas las observaciones, ¿cierto?, que hace este Consejo Municipal también. Así que los despedimos, si no nos vemos, feliz Navidad a todos y a todas y a todes, como dicen, y a toda la familia de la ciudad de Valparaíso. Un abrazo a todos los cerros de la ciudad.